Hola amigos, una semana más con ustedes para llevarles de la manera más entretenida posible las noticias deportivas que se hayan producido en este último fin de semana. Esta noche destacamos el derbi canario de la ACB entre el Herbalife Gran Canaria y el Canarias y el encuentro de balonmano femenino de división de honor entre el Rocasa AC Gran Canaria y el Cleva León. Así que sin más retraso damos paso ya a Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. La Federación Insular de Lucha Canaria te ofrece el practicar el deporte autóctono de la lucha canaria como parte integral de tu formación, aprendiendo y divirtiéndote en las escuelas repartidas por toda la isla de Gran Canaria. Apúntate en los clubes inscritos en la Federación Insular o pídenos información en nuestras oficinas o a través de la web. La Lucha Canaria, el deporte rey de las islas. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. La Unión Deportiva Las Palmas parece que empieza a conseguir resultados prometedores, ya que después de la última victoria a domicilio ante el Sporting lo refrendaba esta semana con la victoria por 1-0 ante el Alcorcón. Después de esta victoria, el equipo amarillo se coloca en posiciones de ascenso. Esperemos que se mantenga esta tónica en las jornadas siguientes para que se pueda ir pensando en serio en el ascenso a Primera División. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena
a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Voleibol Siete Islas Vecindario AC Gran Canaria logra su segundo triunfo consecutivo al vencer al Fundación Cajasol Cubasa de Sevilla por 3-1 en la tarde del sábado en el pabellón municipal de Vecindario en encuentro correspondiente a la Superliga Masculina de Volei. El Siete Islas Vecindario AC Gran Canaria lograba en la tarde-noche de este pasado sábado su segunda victoria consecutiva en la Superliga Masculina de Volei, a pesar de que el equipo sevillano lograba empatar a uno en el segundo set, al imponerse por 23-25. Pero solo sería un espejismo, ya que el equipo local se imponía en los dos siguientes por 25-19 y 25-21. El conjunto Gran Canario, que ya se había impuesto en la tercera jornada a domicilio al MB de Lugo también por 1-3, se mostraba superior al conjunto andaluz, en el que sobresalía su receptor, Fran Ruiz. Por su parte, en el equipo local cabe resaltar a su capitán, el opuesto Semidán Denis, en la foto, autor de 22 puntos. El Siete Islas Vecindario, que aspira a meterse entre los cuatro primeros de la fase regular de la Superliga y a disputar la Copa del Rey, volverá a jugar de nuevo en su cancha el próximo sábado frente a la Andorra. La Federación Insular de Lucha Canaria te ofrece el practicar el deporte autóctono de la lucha canaria como parte integral de tu formación, aprendiendo y divirtiéndote en las escuelas repartidas por toda la isla de Gran Canaria. Apúntate en los clubes inscritos en la Federación Insular o pídenos información en nuestras oficinas o a través de la web. La Lucha Canaria, el deporte rey de las islas. Vibrante espectáculo el que brindaron en la tarde del domingo en el Centro Insular de los Deportes el Herbalife Gran Canaria y el Canarias, segundo y tercer clasificado de la Liga CB. El encuentro hizo deleitar a las dos aficiones que habían acudido al recinto Gran Canario. Al final, la victoria favoreció al Herbalife Gran Canaria, que le permite seguir aspirando a lo más alto en esta iniciada Liga de las Estrellas. Espectacular victoria del Herbalife Gran Canaria en la tarde del domingo en el Centro Insular de los Deportes ante el Canaria por 79-61, que le permite estar en lo más alto de esta Liga CB con el logro de 4 partidos, 4 victorias. Desde el primer cuarto, el equipo local empezó a mandar en el electrónico con un Beirán que con sus 4 triples encabezaba la victoria de los de casa en este cuarto, 25-14.
El segundo cuarto empezaba como el primero, con un Herbalife y Gran Canaria muy acertado en ataque y sobre todo por el dominio del equipo amarillo en el rebote, 28-12. En este primer tiempo, con un parcial de 22-10, lograba el equipo Gran Canario irse al descanso con una sustanciosa diferencia, 47-24. El tercer cuarto apretaría un poco el equipo tinerfeño y la rotación del equipo local posibilitaban que el parcial fuera favorable al Canarias 17-23, que dejaban un marcador en el electrónico de 64-47. En el último cuarto volvería a tomar la iniciativa el Herbalife Gran Canaria y así, después de un parcial de 15-14, lograba hacerse con la victoria por 79-61. Máximos anotadores serían Beirán con 20 puntos por el Gran Canaria, de ellos 5 triples, y Sekulic con 14 por el Canarias. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Rocasa AC Gran Canaria sigue su línea ascendente de las últimas jornadas y conseguía una importante victoria en su pabellón del Antonio Moreno ante el Cleva León por 32 goles a 23. Esta victoria le permitirá ir con las máximas aspiraciones al encuentro de Copa de Europa que se jugará el próximo día 10 en Telde a partir de las 13 horas. El Rocasa Gran Canaria se vence con solvencia por 32 a 23 a un Cleva León que nunca se dio por vencido y se mantiene en la segunda posición de la tabla clasificatoria, más aún tras los pinchazos de Elche en su casa contra el Mecalia Guardés y el empate a domicilio de las Covendas contra el Porriño. Las jugadoras que entrena Paco Santana saltaron a la pista con paso firme, obteniendo pronto cómodas ventajas en el marcador, merced a una inspirada Almudena, que conectaba con facilidad con Melania en el extremo y Aridia en el pivote. Poco a poco las distancias en el marcador se fueron alejando hasta llegar al 16-11, con que terminaba la primera parte. En la reanudación el Cleva salió más enchufado y consiguió hacer un parcial de 0-4, lo que obligó al técnico local a pedir tiempo muerto para cortar la sangría de goles visitantes. A partir de ahí las cosas volvieron a funcionar y tanto María Luján como Davinia López conseguían batir a Cristina González con facilidad hasta llegar al 32-23 final. La nota negativa fueron las lesiones de Patricia Guedes y Davinia López en el bando local y Licia Ubillo por parte visitante, por la humedad reinante en el parque del Antonio Moreno. Máximas anotadoras serían Aridia Melani y María Luján con 6 goles por el Rocasa y Dalia Gina con 8 por el Cleva León. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las 4 disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893.
Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Un partido bastante extraño, ya que se hubo de jugar en dos pabellones. Primero se empezaría en la Paterna y, por negarse las jugadoras visitantes a jugar en él, se terminaría en el Centro Insular de los Deportes. El Gran Canaria 2014 se imponía con mucha dificultad al Club Deportivo Zamarat por 61-57. The time has come to say fair's fair. En un apurado y trabado encuentro que se jugaba en dos pabellones, en la Paterna y en el Centro Insular de los Deportes, lograba el Gran Canaria 2014 una victoria muy trabajada por 61-57. El primer cuarto, que se jugaría en los dos pabellones, terminaría por imponerse el equipo local por 22-13 con la aportación anotadora de 11 puntos de la norteamericana local Brittany Chambers. El segundo cuarto, a pesar de no contar con Astoya, que llegaba a las tres faltas desde el primer cuarto, no variaría en cuanto a anotación de Chambers, bien apoyada por Cisse y Davis, lo que impedía que las zamoranas se acercaran en el marcador. Terminaba la primera parte 38-29. El tercer cuarto le pasaría factura al equipo amarillo al tener a sus pivots con tres faltas personales, ya que no podían intensificar su defensa en el área local. El marcador se apretaba 45-44, quedaba todo visto para sentencia en el último cuarto. Se colocaban por delante las zamoranas en los primeros minutos, pero la reacción amarilla nos hizo esperar por parte de Chambers, consiguiendo la victoria final por 61-57. Máximas encestadoras serían Chambers con 23 puntos por el Gran Canaria 2014 y Manzanares y McKenny con 13 por el Zamarat. La Federación Insular de Lucha Canaria te ofrece el practicar el deporte autóctono de la lucha canaria como parte integral de tu formación, aprendiendo y divirtiéndote en las escuelas repartidas por toda la isla de Gran Canaria. Apúntate en los clubes inscritos en la Federación Insular o pídenos información en nuestras oficinas o a través de la web. La Lucha Canaria, el deporte rey de las islas. Con la participación de jugadores de 37 países, se celebraba el pasado fin de semana la Gran Canaria Yellow Boat, competición destinada a las categorías sub-12 y sub-14, en el Club de Campo El Cortijo. Todo un éxito del tenis gran canario, que incluso coronaba a la gran canaria Carlota Molina como vencedora de la final individual sub-14. ¡Ale, ama ya! ¡Eso es! En el pasado fin de semana se disputaba en el Club de Campo El Cortijo la prestigiosa prueba internacional de tenis base Gran Canaria Yellow Bowl. Esta prueba, que contaría con la participación de jugadores de 37 países, competiría en las categorías de sub-12 y sub-14, tanto en dobles como en individuales. ¡Toma, que toma! ¡Ya está! En lo que respecta a la categoría de doble, estos fueron los resultados en sub-12 masculinos. Los vencedores serían la pareja suiza-finlandesa Ronnie Martin y Novasa, que vencieron a la pareja española Pablo Montañez y Antón de la Puente por 6-3 y 6-1. En femenino, las vencedoras serían la pareja rumano-danesa Diana Braga y Hanna Willer, que derrotaban a la pareja rusa-belga Alina Kranchikova y Chloe Ruet por 6-2 y retirada. En la categoría sub-14 masculina, los vencedores serían la pareja española China, primeros cabezas de serie Sergio Inglés y Chao Lingying, que derrotaban a los portugueses Tomás Soares y Afonso Vaz por 6-1 y 6-4.
En femenino vencería la pareja segunda cabeza de serie rumana española Denise Stoica y Girbau Romero, que derrotaban a las danesas en una reñida pugna, ya que los dos tuvieron que recurrir al tiebreak 7-6 y 7-6, imágenes que ustedes están viendo. En individuales masculinos sus 12 la final la disputarían el suizo Ronnie Martin y el español Javier Cueto. En femenino la belga Chloe Ruetti y la española Marta Gustik. En sus 14 masculinos el español Sergio Inglés y el portugués Tomás Soares. Y en femenino la gran canaria Carlota Molina, que vencería a la rumana Denise Stoica. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Todos los enviciados, una semana más estamos con la bicicleta. Ya sabemos que esta sección que tenemos dentro del canal deportivo hablamos de este medio de transporte que cada vez está más en boga. Ya hemos dicho que no solamente será la bici como medio de transporte, también será la moda de la bici, los distintos tipos de bicicletas, la competición en el ciclismo. Pero hoy estamos en el punto neurálgico de todo el cambio que está suponiendo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria la movilidad. Estamos en el Pambazo, que es la sede de medio ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y a mi izquierda tenemos a Matías Ramos, jefe del Servicio de Medio Ambiente de este ayuntamiento. Saludos, Matías. Hola, César. Hola. Muy bien. Y hoy, fantásticamente, sí. Mejor en el lugar en que nos encontramos, que... off the record, sin ustedes delante, hemos estado visitando todo este centro neurálgico que está en mitad de una ciudad donde tenemos la naturaleza. Efectivamente. Hemos visto el Barranco Guiriguada, una joya que tiene esta ciudad, y esperemos que se explote cada vez más. Y a mi espalda, como pueden ver, tenemos la protagonista, que es la bicicleta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha apostado por la movilidad en general. Y la bicicleta tiene un punto neurálgico y esencial en esta movilidad. La movilidad es una función urbana cada vez está más en boga, porque lo que se llama la última milla, el coste que hay en los desplazamientos en el último kilómetro, son infinitamente superiores a un trayecto oceánico o continental, y tenemos que hacer todos un esfuerzo en que ese desplazamiento último de personas y mercancías sea lo más económico posible, ¿no? ¿Y por qué esta apuesta por la bicicleta del ayuntamiento? Hombre, yo no me centraría exclusivamente en la bicicleta. O sea, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene que diversificar, hacer más eficiente el desplazamiento. Habitualmente estamos acostumbrados a hacer determinados recorridos en un medio que no es el adecuado. Yo creo que hay que resaltar el que hay cosas que se puede, determinados desplazamientos, hacer a pie, en bicicleta, hacer un uso más intensivo del transporte público en aras a tener una ciudad más amable.
Eso, ahora toca la bicicleta, pero está también un esfuerzo que se está haciendo por hacer vías peatonales, de mejorar y facilitar al peatón la circulación en la ciudad. Y este alumbramiento, los inicios, los ciernes de la movilidad, ¿a qué fue debido? ¿La ciudad estaba siendo cada vez más violenta hacia el ciudadano? Bueno, Las Palmas de Gran Canaria es una suerte, es una ciudad sin atascos, sin problemas de congestión, y por eso no hay una demanda ciudadana de exigir al político y a la administración un cambio importante en el sistema de desplazamiento. No hay congestión, se circula muy bien. La cuestión es, en un principio se plantea desde una óptica de unos ratios de eficacia mejores en el transporte público, que se estaba perdiendo pasajeros de una forma muy acelerada, y por otro lado de tener unos ratios y unos estándares de más de amabilidad urbana, de tener unas zonas más más abiertas, más con espacios más amplios para la ciudadanía. No lo está facilitando el que precisamente teníamos una ciudad sin congestión, ¿no? Y que permitía pues ocupar espacio público para este otros tipos de desplazamientos y de uso, ¿no? Y en el concreto la bicicleta nace como un proyecto medioambiental de eficiencia energética, aprovechando unas subvenciones del IDAE en los años 2007-2008, y a partir de ahí, viendo la buena acogida ciudadana que había tenido la bicicleta, pues ahí primero se pasó de un sistema manual y muy pequeño a un sistema automático, y actualmente queremos ya trasladarlo a un uso de transporte público individual. Eso es lo que me quería referir, porque hemos estado hablando anteriormente que, a diferencia de otras ciudades que le dan al aspecto de la movilidad en bici sin ánimo peyorativo, sino algo anexo, algo secundario, sin embargo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ha dado otro marco, sí, totalmente diferente. Que es la tendencia a la que se está yendo en parte de Europa, que es el uso de la bicicleta en la zona de máxima congestión, de máxima movilidad, usarla para el desplazamiento corto y rápido, y se ha introducido el concepto de la bicicleta compartida. Son estaciones que deben de estar entre los 300-500 metros cada una, y que permite pues lo que antes comentamos, un desplazamiento muy rápido y corto. A 300-500 metros de distancia de una estación. Con lo cual, Lo que tengo que caminar para. En el caso de Las Palmas, si yo tengo que ir a hacer una actividad administrativa, en los múltiples, o tengo que ir al juzgado, después tengo que ir al notario, tal, pues en vez de estar con un coche aparte, un barco, tal, creando unas dificultades espantosas y un coste energético muy alto, pues yo tengo una bicicleta y me desplazo de un punto a otro de una forma muy rápida, muy sencilla, sin ningún tipo de complicación en cuanto a seguridad, robo y tal, y la cojo en un punto y voy al otro punto, con lo cual también es otra cosa muy interesante desde el punto de vista de eficiencia en todos los términos, es que voy de punto A a punto B, puerta a puerta, sí, sí. Es un servicio que es de puerta a puerta, con una flexibilidad que lo cojo en el momento que lo necesito, ¿no? Lo dejo cuando no lo necesito y puedo trasladarme a otro, con lo cual la intermodalidad es la virtud que tiene la bicicleta. A mí me permite que yo voy o en un transporte público o en mi coche privado o particular, y en un momento determinado, para mi eficacia, pues cojo la bicicleta y me desplazo, y después vuelvo otra vez a coger mi transporte público o mi bicicleta. Claro, te da una comodidad muy elevada. Muy elevada. Además, siempre son los estudios sesudos de las personas bien preparadas para esto. La bicicleta siempre es efectiva entre los 4 o 5 kilómetros como máximo para una persona normal y corriente. Esa es la distancia con lo cual Las Palmas de Gran Canaria, que además tiene una característica distinta a otras ciudades, que es tiene dos polos de atracción.
que se sigue diciendo, las Palmas y el Puerto, tenemos dos focos, ¿no?, que están separados en esas dimensiones, ¿no?, y me permite pues resolver ese problema. Y la orografía y el clima y todo. Muy beneficiosa, no tiene ninguna diferencia, aunque el ayuntamiento también, ya hablaremos seguramente en otro programa, también ha planteado el tema de la ciudad alta. Bueno, yo aquí quería pues matizar algunas cosas más. Deberíamos distinguir en este campo que estamos hablando de la bicicleta, lo que es tener una red ciclable densa, segura, como antes comentábamos, que está haciendo Sevilla, que está siendo ejemplo de, y otro es lo que es el uso de la bicicleta pública. La bicicleta compartida es exclusivamente para desplazamientos cortos y rápidos en zonas de máxima agitación. Tamara, ya te convocamos para la próxima semana porque el tema es mucho más amplio, saber lo que es el plan director que tiene desarrollado el ayuntamiento, que es la base y lo esencial. Que es la reciclable. Justamente. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por estar enviciados una vez más y les convocamos para la próxima semana y poder terminar con este tema tan atractivo que es como la movilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pasados sábados se disputaban la piscina de Ciudad de Club Natación Ciudad Alta, 29 de abril, la segunda jornada de la Liga Ciudad de Las Palmas. Esta competición, que se desarrolló en dos sesiones, la diferencia con respecto a la primera jornada es que fue oficial, contando con los árbitros de la Federación Canaria de Natación. Esta liga se va a desarrollar en cuatro jornadas de doble sesión cada una, con una final en la que habrá entrega de medallas. Con respecto a la jornada de este pasado fin de semana, se contaría con un gran ambiente, realizándose un gran programa de pruebas como la primera jornada, pero esta vez con pruebas de fondo. Se conseguirían series con buenos tiempos. Poco a poco los nadadores van consiguiendo acercarse a sus tiempos, aunque todavía es temprano para llegar a las metas de la temporada pasada. Al final de la jornada se premió a los mejores clubs por la puntuación obtenida. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar, a través del entretenimiento y aprendizaje, el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación
te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. Nos encontramos en las instalaciones de la Federación Canaria de Taekwondo. Estamos con su presidente, con Octavio Ojeda. Y bueno, Octavio, ¿qué balance sacamos en lo que llevamos de año de este Taekwondo canario? Hombre, el balance realmente no podemos presumir de ello, porque se han asistido a los campeonatos que han habido desde el mes de enero para acá, pero la asistencia al mismo ha sido costeada por los deportistas, aunque ahora ya está el proceso en marcha, que se abrió este mes de octubre, donde el Consejo va a devolver una parte de los gastos de pasaje que hubieron, y la española también paga otra parte, y bueno, al final más o menos le compensará lo que gastaron, ¿no? Pero nosotros hemos tenido, al no poder nosotros llamar a agencias de viaje para poder llevar el seleccionado completo, pues todos aquellos con derecho a participar en un campeonato de España y sus clubes o ellos, su familia han podido, pues ellos son los que se lo han costeado. Ahora van a cobrar, afortunadamente, pero la situación que hemos vivido ha sido bastante fastidiada, ¿no? Y aparte de eso, pues sí, se ha conseguido medalla, pero no era como teníamos que haberlo hecho, con funcionando normalmente. ¿Podemos decir que ahora empieza un poco a normalizarse la situación? Bueno, yo pienso de que este proceso de que ahora van a pagar 2012 y 2013, el Consejo directamente, pues creo que se normalice. Y ahora, a partir de ya y de por los próximos campeonatos del próximo año, pues también los paguen ellos sin necesidad de estar esperando tanto. Bajo tu punto de vista personal, este cambio del Consejo Superior de Deportes con respecto a la Dirección General de Deportes, ¿es por algún tipo de irregularidad? Me refiero por lo menos en los trámites burocráticos de todo esto, porque al cambiar... No, aquí lo único que yo noté fue que nosotros, las federaciones presentaron en su momento el proceso normal. Veníamos de un campeonato de España y se presentaba en la Dirección General de Deportes lo del viaje, ¿no? Los gastos, facturas y todo este tinglado. Y de buenas a primeras, un montón de tiempo, nos dijeron de que no lo devolvía porque el Consejo tenía retenido. Yo, la verdad es que otras cosas no, más no hemos podido saber. La consejera en su momento dijo de que esto estaba así, el director general también, y bueno, de repente nos avisaron ahora de que el secretario de Estado para el Deporte pues había autorizado y había solicitado que ahora las federaciones deportivas directamente le mandáramos a ellos la relación de gastos, lo que se ha cobrado por parte de la española, en fin, para ellos saber qué es lo que queda por abonar, y me imagino que eso será lo que abone, no va a ser todo, porque dentro de la información que mandaban ellos decía que no podía ser más de 100 euros por pasaje, claro, si tenemos pasajes de... perderá dinero, como es lógico. ¿Y el resto de la otra parte se compromete a la Dirección General de Deportes tal no, como...? No, la Dirección General de Deportes aquí no tiene nada que ver. La Dirección General de Deportes lo que paga son los viajes... interinsulares. Interregionales, aquí, de los nuestros. Los campeonatos regionales y tal, eso sí lo paga. El resto... Ha tardado un poquillo, pero lo está pagando. Eso no cabe la menor duda. Pero es a lo que vamos. Es que el volumen, eso puede ser 700 euros. Un desplazamiento a Tenerife Las Palmas, es eso, 600, 700, 800 euros quizás, si es un cadete, un campeonato cadete, que es el que más desplaza. Pero es que el problema aquí que tenemos son los viajes a la península. Ahora se están haciendo casi todos en Madrid y Nador, ¿me entiendes? Porque es un acuerdo que ha llegado la Federación Española con aquellos cadenas de hoteles, las cuales ponen unos precios razonables y tal, pero es que todo hay que pagarlo. Claro. Hay que pagarlo todo. Y hay que pagar el avión, y el avión es el que no afloja un punto. Buscando tarifas baratas, buscando cosas de esto, a horas que tal, llegar a las 10 de la noche para hacerse pesaje y todo. En fin, es un... que no se tiene en cuenta que nosotros estamos en Canarias.
los 2.000 kilómetros no se toman en cuenta. Cambiamos un poco el tema, y sobre todo porque se acerca ya una de las pruebas más importantes, o de los torneos más importantes de España, que es el Isla de Gran Canaria. Un torneo que cumple ya este año la 29 edición. El llegar a tantos años, e incluso sobre todo en estos últimos tiempos que hubo problemas económicos, es todo un hito, ¿no? Sí, hombre, hay que tener una cosa clara, y es que la participación mayor siempre es de Las Palmas y de Tenerife. Claro. Ahora mismo para esto. Pero que aparte también se hizo para eso, ¿no? La semana próxima tenemos nosotros este campeonato, precisamente, y tenemos 4 clubes de Tenerife que vienen, y después de aquí pues hay 7 o 8 también, ¿no? Pero participación internacional solamente tenemos Polonia, porque Suecia, que siempre viene todos los años, ha tenido un problema, y es que ellos tienen este día, el día próximo 9 de la próxima semana, tienen ellos la Copa de Suecia, y la Copa de Suecia es puntuable para cualquier campeonato de Europa, entra dentro del ranking, con lo cual ellos no pueden desviar para acá a ninguno deportista, si después no pueden pelear eso y se quedan fuera o con menos puntuación para ser parte del seleccionado sueco, ¿no? Entonces, claro, este año no lo ha robado un montón el no venir los suecos. Estoy hablando con el seleccionador y con el presidente también, que habla muy bien español, y lo comentó. Ellos no podían estar porque, claro, yo lo tenía, es la fecha que ellos han tenido que cuadrar, y bueno, pues nada, el próximo año se lo, pues el próximo año. De todas formas, este Isla de Gran Canaria, en sus 29 ediciones, uno de los principales motivos es la participación canaria, que es un poco lo que lo mueve, ¿no? Sí, exactamente. No, y el club y tal, pero ahora mismo yo estuve hablando con los presidentes. Por ejemplo, tengo que decir, la Federación Catalana, que es una federación fuerte, o ha sido siempre fuerte, y ahora no lo es tanto. Por ejemplo, el célebre torneo que yo tenía, Trofeo de la Merced, que eso era una cosa, eso era un evento internacional, pero un montón de participación. Yo estuve un año allí también, invitado. Lo han tenido que suspender, lleva ya 2 años que no lo hacen, porque las cuestiones económicas están muy malas, ¿no? Y hay muchos torneos por ahí que se han suspendido. Y entonces yo estaba hablando con el presidente de la Andaluza, el presidente de Cantabria, aparte de que tiene muy poca asignación para mantenimiento de la federación, el problema que tiene es que no lo cobra. Todavía le deben asignaciones del año pasado, del año 2012. O sea, que hay federaciones peores que aquí. Sí. Hombre, nosotros ahora cobraremos lo que antes se llamaba la nominada. La nominada, ¿no? Uh-huh. Me han bajado otra vez la asignación, porque el año pasado fueron 15.000 euros, este año van a ser 9.000, pero claro, hay que cogerlo. Sí, claro. Hay que cogerlo, porque si no es que no podemos caminar. Que aunque sea eso, hay que cogerlo, ¿no? Pero una de las cosas que tengo yo era porque cuando se vendió este sistema nuevo, que si tendríamos en cuenta el tema que las federaciones pequeñas pues iban a estar bastante bien atendidas, bien tratadas y tal, las medallas y tal. Yo, claro, yo por primera vez me exige una medalla de plata en las últimas olimpiadas. Pues para mí eso, digo, coño, esto se va a tener en cuenta. 6 deportistas en el CAR. 6 en el CAR. Coño, también se va a tener en cuenta. Y resulta que me asignan 9.000 euros. Entonces, ¿qué? No sé, ahí han pedido de una entrevista para poder que le explique un poco, y yo he dicho, no, yo también voy, porque si a mí, sin todas estas manifestaciones de lo que he logrado, de lo que he tenido, me daban 15.000, ahora que tengo más mérito, me dan 9.000, la verdad es que no lo entiendo, y digo, oye, que yo también me apunto a hablar con quien sea para que me lo explique, porque yo tengo que explicar después a mi gente, ¿entiendes? Claro. Tengo que decirle a mi gente, oye, no, en vez de 15, ahora este año 9. Pues si seguimos así, el año próximo que me dan 3. Volviendo a la Isla de Gran Canaria, bueno, el apoyo por parte del Cabildo ha sido fundamental. Claro, gracias a ellos esto está en marcha. Gracias a ellos está en marcha, porque es que está clarísimo de que yo mandé la instancia y tal y cual, y sí, pues como mínimo tal, cuenta con lo del año pasado, ya eso por lo menos ya. O sea, que la sensibilidad por parte del consejero, sí, del Cabildo, bien. Sí, total. ¿Alguna otra ayuda recibe? Nada más. No hay nada más. Vamos. Porque el Ayuntamiento de Las Palmas. El Ayuntamiento de Las Palmas me hace a mí el Trofeo Ciudad de Las Palmas. Bueno, con lo cual. Ya, hombre, es un torneo. Porque se va a celebrar en el Jesús Telo, como siempre. Este es la Isla de Gran Canaria, sí, una instalación que está muy bien situada,
muy bonita y la verdad que está fenomenal. Y luego la pista que tiene, ¿no? Claro, hablamos de que será el próximo día 9 de noviembre. El 9 de noviembre será a partir de las 9 de la mañana. La entrada nosotros gratuita, lo íbamos a hacer, ¿no? Como siempre. Nosotros lo íbamos a hacer en jornada continua, pero visto el volumen de gente de participación que hay, sería un disparate, porque a lo mejor terminamos a las 4 de la tarde. Y entonces yo pienso que a nosotros nos interesa que el señor consejero esté en la entrega de trofeos, que para eso lo ha pagado. Claro. Y tampoco podemos jugar con el tiempo de él. Entonces vamos a tengo que reunirme con los profesores para coger y decir de 9 a 1 y después volver otra vez a las 4, ¿me entiendes? Y poner un marcha y terminar pues eso a las 7 de la tarde o las 8, que sea, para que ya ellos salgan de su compromiso y el concejal del ayuntamiento también, del instituto municipal, y que puedan asistir y hacer la entrega de los de trofeos y estas cosas, pero hacerlo todo corrido, ¿no? Porque sobre todo por la entidad también de este trofeo, ¿no? Pues, claro. Y la importancia que tiene, ¿no? Que está a expensa del Instituto Insular, ¿no? Volviendo a la federación y volviendo al caminar de la federación, ¿cómo ves tú estos próximos meses? Es decir, por lo menos en el tema económico un poquito más tranquilo y se puede prever más cosas, ¿no? Hombre, a ver si me entiendes. Lo digo por estos años pasados, sobre todo este año pasado, que ha sido terrible. Sí. Porque además, aparte, es que no se cobraba nada, ¿no? Sí, no, ya. La situación económica la hemos mantenido. Sí, la hemos mantenido, no podemos presumir, no podemos tampoco volvernos locos, pero es una de las cosas que yo, desde que entré aquí, siempre he tenido en cuenta, ¿no? De que hay que trabajar con lo que se tiene. Y hay que calcular y hay que manejar bien en lo más prioritario para que después. Y nosotros, sobre ese aspecto, pues yo no he tenido ningún problema, ¿no? Pero claro, hay cosas que nosotros no podemos participar, no podemos asistir, porque no hay. Nosotros un campeonato nos cuesta dinero, ¿entiendes? Hay que pagar instalaciones, hay que pagar con médicos, hay que pagar montaje de tatami, hay que pagar los árbitros. Eso es un dinero que se va. Y claro, nosotros todas las competiciones las hacemos gratuitamente, porque así lo hemos hecho. Hay que promocionar el deporte, ¿no? No se puede cobrar una entrada, ¿por qué no? Y entonces, pues claro, esas ayudas no entran, pero son salidas. Y claro. Todo es como el tema de la bucha, que echa los dinero y la tiene abierta por debajo. El tema de las federaciones o de las delegaciones insulares, bien, ¿no? ¿Se lleva bien? Sí, no hay ningún problema. Nosotros en ese aspecto no tenemos ningún problema. La delegación de Tenerife funciona muy bien. Uh-huh. Hay un delegado que además es abogado, y el tío sabe dónde tienen las cosas, cómo las hace y tal, y le da un cambiazo tremendo. En comparación a como estaba antes, siempre pasaban apuros y tal y cual económicamente, y aquí no hay ningún problema. ¿Hay delegaciones en todas las islas o no? Solamente donde ha habido Taekwondo, que es el Hierro, Tenerife. ¿Y el resto de islas, Octavio? Si hay, es que por la cuenta de ellos, sí, como aquellos que dan clases en los colegios, ¿no? Que lo hacen ahí con el AMPA y tal, y bueno, le damos una actividad a los niños, pero estamos contentos y estamos tal, y bueno, yo entiendo, pero porque el tema volvemos, es un tema, además tú lo has comentado, pero el tema ese no se ha arreglado nada, o sea, el tema de las licencias y no existe una ley que les obligue. Es decir, la obligatoriedad está en que tiene que presentar las licencias de sus deportistas, esto y lo otro, pero después la gente hace lo que hay. Es decir, que si no hay un seguimiento y una cosa tal, pues la gente hombre, yo no puedo decir esto y esto, ¿no? Pero sí que puedo coger y decir que se podría recibir muchas más licencias si todo el mundo entrara por el arco, pero bueno, hay colegios y hay sitios, claro, pues sí. Vamos llegando al final de esta entrevista, sobre todo, bueno, porque el Isla de Gran Canaria está ahí la próxima semana, bueno, la próxima semana no, este sábado que viene. ¿Qué le pedirías tú a la gente que acuda, que a los deportistas de esta Isla de Gran Canaria, esta 29 edición? Yo pienso de que realmente, si no se puede participar porque hay clubes que no tienen deportistas todavía preparados como para participar un campeonato de esta índole, ¿no? Donde viene donde gente, donde cada club presenta los mejores deportistas, porque tampoco puede meter a un chico ahí con nuevo que más o menos está empezando, que tiene cualidades, pero que la presión le puede, ¿no? Es eso, que vaya por lo menos, vaya, que yo pienso que también viéndose cómo son los combates y cómo tal, se aprende bastante, ¿no? Y al público en general que acuda. Sí, después tendremos también el equipito de exhibición, por el año pasado, que eso llama mucho, ¿entiendes?
que es el taekwondo de artístico, son, ¿no? Nueve chiquillos, sí, sí, son nueve chiquitos allí, ya están acostumbrados a esto de las exhibiciones, ya la han hecho otra vez, la hicieron el año pasado y fue un éxito de verdad, y que son del Club Kunga, del vecindario, y eso es una cosa que eso gusta. Los chiquillos, además, los chiquillos son artistas. Son unos artistas, ¿no? Sí, porque sí, ese sí, es el taekwondo de exhibición, ¿no? Verdad. Son tres minutos, pero tres minutos que después de una presión de tantos combates y todo ese tipo de cosas, la gente lo agradece. Y además, sobre todo, que va a poder presenciar combates de muchísima calidad. Porque, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque al venir Polonia y después la gente absoluta, los pesos por absoluto de los clubes que participan, como por ejemplo aquí, pues hay clubes que tienen ya gente que está considerada que a nivel internacional, ¿no? Son habituales a asistir a campeonatos de España, y después está el Club Hansú, después está el de Tenerife, el Club Sangú también de Tenerife, aquí tenemos el Yonza, en fin, una serie de son gente que ya presenta gente que ya han ido al campeonato de España, con lo cual tiene la experiencia. Tiene experiencia, y no vamos a decir que vayan a ser el Bruce Lee de la noche, pero sí por lo menos que vamos a ver un espectáculo bonito, y de gente que pierde su sí, se presenta a combates y tal, y con el sueño de hacerlo lo mejor posible, y eso es lo que hay que apreciar también. Pues Octavio Ojeda, gracias por atendernos, desearte lo mejor a este 29 edición, que es decir que ni siquiera la crisis económica ha podido con este torneo. Pienso lo siguiente, lo que no se puede en la vida es parar una cosa para iniciarlo más tarde. ¿Me entiendes? ¿Cómo se para? Si se para, ya no arranca. Nosotros tuvimos dos años también, así, o dos, o casi tres, no recuerdo con exactitud, que también tuvimos este de Islas Canarias, también lo tuvimos, se llamaba así. Antes lo tuvimos parado, y después de ponerlo en marcha, por parte de trabajar para ponerlo en marcha, no, sino después ya para que la gente se animara un poco y tal, afortunadamente lo pusimos en marcha y cada vez fue mejor y tal, y ahora estamos pues con el bajón del dinero nada más, ¿no? Porque no, la ilusión no se pierde. No, yo pienso que no, eso es nada, eso tiene que, hasta un Open de un club contra otro, los dos clubes van ilusionados en ofrecer un buen espectáculo, y eso hay que aprovechar. Pues Octavio, lo dicho, gracias por todo, y bueno, pues que ese sea un éxito, ese 29 edición de la Isla de Gran Canaria, que yo creo que para el taekwondo le viene muy bien. Yo creo que sí. Gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Bien, pues las palabras de Octavio Ojeda, terminamos la entrevista por esta noche, y cómo no, les espero en la próxima, en el siguiente programa. Hasta siempre. Importante victoria de la Unión Deportiva Telde en la tarde del sábado ante el recién descendido de la segunda B, el San Isidro de Tenerife, por 3-1, en el estadio Pablo Hernández, correspondiente al grupo 12 de la tercera división. La primera parte sería un cúmulo de desaciertos por parte del equipo local, en la que la figura sería el portero Oliver, que salvó más de una ocasión de peligro a tiro de los delanteros tinerfeños. A pesar de que el San Isidro tuvo durante esta primera parte ocasiones, no supo materializarlas, ya que la mala suerte por un lado y por otro la buena actuación del portero local Oliver impedirían con el marcador inicial terminaba el primer periodo. Una buena reprimenda por parte del entrenador local Jero hizo que el Telde saliera en la segunda parte a comerse el mundo, y así lo hacía desde el primer minuto de juego de este periodo, cuando Fabio, al recoger un rechazo de la defensa visitante, ponía el 1-0 para los de casa. Volvió a marcar el Telde por mediación de Geray en el 57, las cosas empezaban a ponerse claras para el equipo gran canario. Arodi en propia puerta cortaba distancia para los visitantes, pero Andy ya en los minutos de descuento ponía la guinda al pastel, colocando el definitivo 3-1 a favor del Telde.
Gran Canaria no pudo hacer nada ante el líder de Estudiantes el sábado por la noche en su pabellón de la Vega de San José y caía derrotado estrepitosamente por 60-79. Ya desde el primer cuarto se veía venir la superioridad del cuadro madrileño, ya que se imponía en el parcial por 17-20, con exhibición del visitante Ander Martínez. El segundo cuarto vería un estudiante que seguía aumentando la diferencia en el electrónico aprovechando el desacierto local. Endosaba un parcial de 12-16, que dejaba un resultado al final de la primera parte de 29-36, 7 puntos que serían una verdadera losa para el equipo de casa. El tercer cuarto sería el del desconcierto y pájara incluida, y en donde el equipo estudiantil sería amo y señor del parque del pabellón de la Vega de San José, y tras endosarle un parcial de 11-31, sentenciaba casi el encuentro, 40-67. Al dar la entrada a los menos habituales en el último cuarto, el equipo del Estudiantes lo aprovechó el Gran Canaria para maquillar algo el resultado, final de 60-79. Máximos encestadores serían Mohamed Tian con 15 puntos por el Gran Canaria y Ander Martínez con 18 por Estudiantes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Encuentro jugado el sábado por la tarde en el Estadio Pepe González, correspondiente al grupo sexto de la División de Honor de Juveniles, entre la Asociación Deportiva Huracán y el Acodetti, que terminaba con justo empate a uno. Desde los primeros minutos se podía apreciar que la igualdad iba a ser la tónica reinante durante el encuentro, ya que las ocasiones de peligro se sucedían en una y otra área, lo que propiciaba un buen espectáculo a los casi 200 espectadores que habían acudido al recinto de Escaleritas. El único gol de esta primera parte sería obra de Alexander de la Codetti en el minuto 20, que adelantaba al equipo salesiano. Con este resultado a favor del equipo visitante terminaban los primeros 45 minutos. La segunda parte no perdería intensidad en cuanto a juego, ya que el Huracán luchaba por conseguir el empate, mientras que la Codetti quería aumentar la cuenta goleadora. Pero sería el Huracán el que se llevaría el gato al agua en conseguir goles, ya que sería el único en marcar, en este periodo concretamente en el minuto 80 por mediación de su capitán Tati, que era el que dejaba un marcador final de empate a uno. Resultado justo para el juego desempeñado por ambos equipos.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa Canal Deportivo. No olviden que tienen una cita con el deporte el próximo lunes en este canal y a la misma hora. Solo me queda desearles a partir de ahora que tengan una feliz semana. Hasta siempre.